está bien, está bien. Esa es una negra, lo que está. ¿Ese es tan lindo ese ye? No, 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 ese es natural. ¿Esa paloma es así? ¿Esa paloma es gavina? Mira. ¿Esa paloma es gavina? Esa es una negra pintada esa. No, 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 no. ¿Talón? Es un color de lo más cómico. ¿Y el pichón te doble? No es ni negra ni es mahona. No. Voy, ah, vamos a soltar allá. No, tú sabes que el mío soy. Vamos a soltar después. Vamos a hacer por el 72. No, en la 11, no, no, en la otra. A ver, sácame, Lucas. Está el. Está el. ¿Quieres meter ese camino aquí? Está asustado que juega el llave. Es un pantalón. Buchetón. Está bonita, ¿eh? Era, viste, era machetico. Pues nosotros estamos jugando el pico. Mira, mira, mami, ¿con cuántos machos me han buscado? Un momentico. Mira lo que es su cajón, mira. Mira, Luisito, lo que es su cajón, mira. ¿Viste? Lo que es lo de... ¡Cambiado, Pedro! Cada vez conoce lo suyo, ¿viste? Cada cual conoce lo suyo, mira cómo está. ¡Pipo, hazme ese regalo! ¡Ese es medio mío! ¡Hazme ese regalo! ¡Que tú eres de Tónica 9! ¡Coño! ¡Ese es mío! ¡Ese es mío! ¡Por esa cuadra abajo! ¡En la próxima! ¡Después el cuadro todo! ¡Yo voy a sacar para afuera! ¡Todo va a ser para afuera! ¡Porque no es aquí! Si yo la cojo, yo tengo dos posibilidades, tú tienes una sola. Cómasela. Pero yo tengo dos posibilidades. Yo tengo dos posibilidades. ¿Cuáles son las dos posibilidades? Vuelve a recasitar lo mismo, millones, lo que yo te digo. Esto yo digo a los fanáticos, caballeros. Miren, yo soy Marlon, una vez más, representante aquí en la Sauquesera. A los palomos ladrones. La gente habla, pero mire. Dice Maldora que lleva ventaja en esta. Es posibilidad que tenga ventaja, porque recuérdense que el asesino pues bupió. El asesino bupió. El asesino bupió. Esto es mío, el oro es mío. Salud, muchachos. Estoy coronado. ¿Y tú vas a hacer primero? Yo, ¿de qué color es la paloma esa, Mahona? Bueno, hijo. Esa paloma es gabina, caballero. ¿De qué color la paloma esa? La paloma es negra. ¿Cómo que negra? No, esa es Mahona. Hay que darle un chance a la llamada aquí. Ese es negro y mudo. Oye, mira, esa es la mitad de Mahona y mudo. Claro, claro. Oye, ¿te crees que le pueden dar un huevo a la cocina de 4? Se lo voy a poner de ángulo para que no vaya a comentar. Lo quieren dejar fuera. De ángulo se lo voy a poner. No necesita más. Ese es un perro. Pero oye, espero le haga la pico, pero... Está lloviznando, caballero. Ha caído alguna gotica allá. Déjale, negro, no, pero hay sol, hay sol. Ah, sí, qué casualidad que tú le das cuando vas a... No, pero yo con el tres, no, 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 ¿de quién? McDonald's. McDonald's. No, no, McDonald's es el cenizo. ¿El cronómetro quién lo tiene? No sé, hoy no coge tiempo. 55, 56, 57, 58, 59, un minuto. Venga, tranquilo. Empieza a pagar. Ya, pasó ya, sácalo y empieza en un hombro. Digo, Paloma está vuelta. Mira cómo se puso el niño ya. Mira para acá, Luis. Quítale la paloma, quítale la paloma, yo. Ya, ya, ya. No cuenta ni eso. No, que le está dando pico, le está dando pico. A la que le dé pico se la quita para que no la cierre mucho. ¿Qué? 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 ¡Avión! ¡Avión! ¡Esa la que le gusta! ¿Sabes? El Franco tiene ojo clínico. No, él sabe. El mejor palomo de toda esta suerte que ha competido es. No diga otra vez. No voy a repetir esa parada. No, no, no. El único que ha luchado a la paloma es ese. No, no, no. Déjame apacharte lo de nuevo. No, ya no. Olvídese de venir a robar que aquí ya no es más nada. Ya eso no existe. Yo metí en la cárcel ese, y si te cojo, la tumbe palo que tú puedas dar, no te van a reconocer. No, 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 ahí hay sensores de movimiento y todo. Ahí yo, ahí yo. El último sensor que me eché es calor. Es calor. Nada más que pase por ahí. ¿Viste cómo quedó? Todavía tengo un poco. Estamos nosotros. ¿Un qué? Ah, ¿verdad que sí? A él le gustan los negros, ¿sí? ¿Vas a jugar cajeres con Marlon? Sí, no, no, Marlon, Marlon. Metió retroceso Marlon ahí, yo creo. Es más representando el Franco cajeres con Marlon. ¿Este es el juego que tú me tenías? ¿Ese es mío? No, ¿ese es mío? ¿Me tienes miedo a hacer? Mira, lo menos cuarto.
Tengo que admitir que es verdad que Minero, verdad que se ha portado un poco descarado, pero tengo que representar y tengo que decirle a la gente que hace dos meses no me decían eso, hace dos meses era el asesino. Estoy empezando de nuevo y tú sabes que para empezar existen sus cosas. Pero ya para el otro domingo le traigo una representación de lo que he tenido en secreto adentro de la casa que no te llevaste. Pero este tiene oportunidad de coger la palabra. No, este tiene oportunidad, no. Este tiene 100%. Ustedes lo van a ver en este video. ¿Sí? Y después, otro día, llamen a Pillón y pregúntenle ya si es realidad o mentira. ¿Cuánto? Dime una palabra en la cámara ahí. ¿Cuánto? Ay, miraron. ¿Le trajiste un casco para ponérselo antes de soltarla? No, yo no paso. ¿Le trajiste un casco para ponérselo antes de soltarla? ¿Por qué? Porque el tuyo le parte la cabeza, ¿no? Ven, para que represente este animal este. Ven, para de aquí, veo. Una vez más representando aquí a la Samuicera, a todos los palomeros, a la Lía, con la Siri, a todos los que quieran. Mira, la abrió Marlon, mira. La abrió. No, la abrió, no, se la lleva. No, ese tiene un no, ese es el único balón. Mira el buche que tiró para arriba. Mira, ese tipo que no se la lleva. Mira, ese va a meter la pluma ese. Ahí lo ese le da. Ese le dice que los animales se pasan. Qué lindo, negro que tiene ese balón. Y si lo deja ahí dos minutos, se le echa y la lleva. Mira cómo le gastó el alcohólico. Sí, sí, sí. Sí tiene seducción, ¿eh? No es para competencia. No, para que se mire eso. Hay que contarlo tú, inglés. Si se tira y si entra bien. Mira, ya. Mira. Ya, un tío, ¿sabes qué? La abrió. Va, se soltó la paloma ahí. Mira, mira, botó la pluma, mira. La cogió el animal. Se llamaba, mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Tú solo. Tú solo con ella. Tú solo con ella. No, si te lo cae el tipo de permiso. A la EMA, donde están los violadores ahí. A la EMA, donde están los violadores. Ay, tú se va. Tú se va. No, está con el de Luis. De Luis y con el de Marlon ahí. Ahí para poner a picar. La paloma está hablando para allá. Sí, compadre, la paloma domina mucho. No, la otra se jaló solo para acá, Sandy, para acá, Sandy, para acá, Sandy. Mira, mira, vamos a echar tiro por aquí. Es que se ha podido por aquí, claro que sí. Luis, estamos no sale de paseo. Tú vas a hacer. Tú vas a hacer. Y los otros que la hacen. ¡Vea, Pillón, que hay un tubo ahí! Levantar la paloma. Ya, veo, era hora de que le dijera dónde está su rumbo, ya, veo. Ya la no, él no jala. Él le. Vamos, lo que está volando va a hacer. La paloma está volando va a hacer. No importa. La paloma se va a primero que le he hecho tiro. Esto es tiempo ahí. Esto es tiempo ahí. El morrocero no se va a tirar porque es serio. El morrocero se va a tirar porque es serio. Pero ese negro mismo. Ese negro se le escapó el tiro. Ya el morrocero sabe que. Que él no va a comer en la se casa. Si no se el negro. Él no va a comer más en la casa si no se ve esa paloma. ¡Graba, Pillón, graba! El Morocelo sabe que les pasó para en cualquier momento. Ya no va a comer más. Ya no va a comer más. Mira, si no la coge, no lo puede pescar. Mira, mira, le voy a cerrar la pena. Se va a encarnar el Morocelo ahí con ella. No, el Morocelo, cuidado con esa paloma. No, si él no coge esa paloma, no lo voy a pescar más. Ahora le está bajando. Lo van a tener que coger. Vamos, jala, negro, jala, jala ya, jala.
No jala nada. El negro, Molusano está concentrado hoy. No olvides de eso. Se metió el negro a picar ya. Es para hacerle captura a ti ahí. Se metió el negro a picar ya. Ya se terminó la paloma. No, cae por aquí por la zona. Cae por aquí por la zona. Uy, está. De Sandro se la lleva. De Sandro aquí. No, esto es otra cosa. Vamos. Voy a coger el ayudaco que es de Marlo. ¡Ya! Es un hecho. ¡Ya! ¡Es un hecho! ¡La paloma! ¡La paloma ya está en mi vida! ¡La paloma! La paloma ya está en mi vida para atrás. El cable. Si cruza el cable para allá, ya no brinca. Pero que se case primero. Mira. Se va a tirar. Llega ahí, mira para allá. No, el mío se tira. Lo lindo es que si él sabe. El mío se tira y se queda con ella. Si él sabe dónde la dejó. Ahí yo, ya el negro está andando. ¡No, fíjate eso! ¡Oye, la rubia! ¡Ay, Dios! ¡La rubia! ¡No, cuando veo una rubia! Mismo, no vas a comer más, te voy a trancar. Que diga, te voy a dejar suelto. No vas a comer más. Para que sea, está bueno el carro, ya. Que tú, a ti te sacó tónica 9. Está bueno, ya. Está bueno, ya. Hermano, le va a echar tiro a la paloma. Olvídate eso. El mismo que va a echar tiro. ¿Dónde es acá? Tú tienes que caer. Que tú eres de K9. Ahí va. Ya va para abajo, ya. La paloma no se deja llevar para que sepa. Amén. Sí, aquí está, aquí está. No, pero usted no le gustó esa paloma. No, el cogenero, el que coge. Ese negro de Marlon no suelta. Dale. Tírate cualquier techo. Ahora sí se lo llevo. Tírate cualquier techo y lo predijan. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Es de Marlon, cabrón. No, la trae el de Marlon, el de Luis y la trajo ahora para acá. Han fajado el de Luis y el de Marlon nada más. Es un casco, tiene dos lados, pero es un perro. Que si él me da hoy 400, ¿cuánto? 500 gente, no es un casco. No, no es un casco. Lo voy a tirar una foto, un video con usted dinero arriba de él. No va a ser un casco. Eso es lo que vale. No, donde se tire ella, se tira él. Eso es lo bueno que tiene. No, no, ella compitió por la mañana. Ya viene todo el mundo. Compitió por la mañana. Aquí ya están metidos mañana. Si yo suelto mi valla se va a tupar. No, la trajo otra vez. ¿Y la paloma va a caer aquí? Mira, compadre, me cayó una casi una picada. Mira, cayó la paloma. Mira, me acaba de ser asustado. Mira, cayó aquí la paloma. Mira eso, el de Luis se tiró una azulita. Mira, el paloma mío tiró una paloma ahí, mira. Chico, no, el de Luis se tiró una azulita. No, mira de eso. Oye, mira de eso. Eso de Marlon. No, men, si mira el de Luis con una paloma azulita tirada de arriba, tiró una paloma. ¡Ay, ya son esa paloma! ¡Tres en la zona esa paloma! Como dice la canción, el oro es mío. ¡Ay, se fue solito! Mira, salió, le dio saque, ¡Espire, se tira! Le dio saque a la paloma. Mira quién está ahí, el animal. Míralo aquí. Míralo para acá. Claro que está ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí viró el palomo Luis, mira. La paloma está en el techo de la casa ahí, a ver. Marlon puso el palomito de él ahí, para que la paloma lo viera. Suéltale rápido a la paloma. No, soltarlo. No lo suelte, no lo suelte. ¿Con qué hacer? La paloma se va allá. No puede. Eso es lo legal, cabrón. Mira. Y el palomo McDonald's, de Sandro, de Limbe. No, pero aquí no había regla, cera. Aquí no había regla. No. La paloma salió por el palomo, si no, no sale. Suéltalo. Suéltalo. No se ve. Deja que diga Luis y la última palabra. Mira, mira, Monocelo, Luis. Suéltalo, que ya lo tiene Monocelo ya. Se murió. Se murió. Así sí es legal. Así sí es legal. El negro se cayó allá atrás, mire. El negro se cayó allá atrás, mire. Fue para allá, ¿verdad? Fue para allá. Se murió.
de Luis y le cayó atrás, le hizo tiro, no se tiró y le salió otra vez. No, se cerró la paloma. Nero también, es que el tiro para allá está muy difícil. ¿No? Ahí se fue todo el mundo. Ya, ya, ya se la dejó. ¿La vamos a tirar ahí? No, chico, no. Ya no la vamos a tirar ahí. La vamos a tirar ahí. Para el mismo techo, para el mismo techo va, tú vas a ver. Para el mismo techo, mira, ahí va, mira, ahí va. No, ya va para el techo mío ahora. Ya va para mi techo. Se fue. Marcelo está pesado. Vamos, con eso, con el dinero, lo vamos a hacer pesito. Llévatela con él y con ella, los dos. Los quiero en la casa. Hoy, rápido. Pero para que tú veas si se abrió para allá. Ahí va para el mismo techo, mira, para el mismo techo, mira. El tiro para el mismo techo. Yo le quería para pistear, pero yo, coño, que clase de carro este, si yo. Dale pico hasta que se case por los sesos. Se para de él. No, de nuevo para acá, no, de nuevo para acá. Están dando picos, mano. Si le tiene miedo al carro. Sí, No pasa el carro, vale, tiene miedo al carro. Si yo la cojo, si yo la cojo. Yo no la cojo, yo que tenía mi oportunidad. No, si yo no la cojo, no van. Oye, Luis, si no llore más. Si yo la cojo, anulado. Este palomo es el de Marlon. Le dio saque. Le dio saque el palomo Marlon ahí. Se habían tirado un techo ahí. Mira. Va para allá a buscarla otra vez. Deja ver dónde está la paloma. Mira la paloma tirada en este techo ahí. Hay otro techo, la paloma ahí está cerca de Luis, de la calle 8. ¡Cogela! No la cogió nadie. ¿Cómo? Cuando nosotros los íbamos. Ah, pues tú eres los sitios los cogí. No, pero lo vimos. Cuando nosotros los íbamos, miraba solito. Si él se quedó ahí, es que la paloma regresa. La está esperando. ¿Enamorado? Se citaron ahí, hasta en una hora aquí nos vemos. Hasta las 7 para un hotel. 7:30. ¿Cómo? ¿Media hora más? Pues una hora antes que los demás, igual que Telemundo. Evítate que tenga que ser una pila de cosas. Ando peinando. Guarda el recibo ahí para que después. Esto es la suerte, caballero. Aquí no hay que aguantar el recibo, eres duro. Aquí te recibo, aquí todos somos hombres. Deja ver eso. Deja ver. Espera, no, para que salga la cámara. No es por nada ni nada de eso. Espera, amigo, no, para que salga la cámara. No, para que salga la tuya ahí, es para que salga en el video, tú sabes. Déjame picar. Que tú estás filmando, veo. Hermano, tú no te pasas ni a las escupías. Tú no te pasas ni a las escupías. Para probarla nada más. Tengo grabado por la mañana y ahora por la tarde. Miren qué tamaño de croqueta. Esa croqueta pesa una libra y media. Dale, coge la tuya. Coge. Yo no quiero. ¡Wow! ¡Hombre, flaco! Número uno, el asesino, la peste. Dime que la cogiste. Sí. Quiero verla. Ven para acá, pío. ¿Pero la cogiste en tiempo o qué? No. ¿Cómo es la historia? Yo la voy a cerrar, pero no quiero intriga porque como solté el palomo ahí después, no quiero que me hagan comentarios. ¿Pero la cogiste en tiempo o no la cogiste en tiempo? Tiempo y espacio. Tú viste que nos fuimos allá a las 6:30, súbete ahí. Grábala aquí en la ropa, que no piense que vamos a venir a hacer intriga y comentarios. Mira, que no, para ti, mira. La cárcel tiene un pie. Ahora sí. Súbete. Mira ahí, la cogió Marlon Caberno. Vamos, el carro. Ahí la tiene. No, el carro es en la casa y todo el mundo. Aquí por la Si no la cogí este palomo, la cogí de Luis. Eran los dos que se la merecían, los dos que la lucharon a hacer. No, aquellos ni la miraron. Ahí más nadie la luchó. Ah, fíjate. No, solo ni la miraron. Mira,
billete aparte, no sé si en tiempo, no sé si es válido. Representación, viejo. Pero mira, felicidades, mi hermano. ¿Viste? Gracias, gracias, pibón. El Palomo se lució heavy, heavy, heavy. Gracias, gracias. Ahí está, papión, de nuevo, para que se la vuelva a jugar en otro lado. Se volvió a coger la palomita, caballero. Olvídate. Gracias a ustedes, todos los palomeros, gracias a los que me han hecho crecer y los que me han hecho crecer, que son los del suelo. Ya no vengan más. Ah, no vengan más. Ya no vengan más, que no van a encontrar más nadie. Y aparte, mira, hasta los ladrones deben de tener un mínimo de hombría, porque seguro. Yo he conocido ladrones que son hombres. Seguro. Eso no se debe de hacer. No, claro que no. Pero yo he conocido ladrones, yo he conocido delincuentes, en este mundo se conoce de todo. Hacer este hombre no se merece eso. Seguro que no me lo merecía, esto pero no bueno, ya que me diste, bueno, felicidades para ti. Quédate con lo que tengo, que yo estoy muy bien a tener. Ya tuviste lo que tengo. Gracias, millón.